Hola i benvinguts a la segona temporada d'aquesta sèrie de trilogia de Portal, Portal 2 i més enllà. Començarem la partida amb el Portal 2, si hi havíem els despertares, i aviam què ens toca fer. Jo aquí en el Portal he estat fent cosa, bueno, partides a l'atzar, o sigui, no he seguit gaire el mode història, així que hi haurà algunes coses que no me'n recordaré, així. Buenos días. Ha estado criogenizada 50 días. En cumplimiento de las leyes estatales y federales, los candidatos de pruebas del Centro de Relajación Prolongada de Aperture Science deben ser reanimados de forma periódica para una sesión obligatoria de ejercicio. Ah, muy bien. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el techo. ¡Hala, hostia, qué susto! A la medida que vamos. Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire hacia el suelo. ¡Hala! Bien. Ha completado la sección de gimnasia física de su sesión obligatoria de ejercicio. Ah, ya está. Enfrente de usted podrá ver un cuadro. Colóquese delante de él. Esto sí que va rápido, ¿no? Oirá un tono. Cuando lo oiga, mire el arte. ¡Hala! Debería sentirse estimulado mentalmente. Pues no. Si sospecha que mirar el arte no le ha provisto del sustento mental necesario, medite acerca de esta música clásica. Oh, qué guay. ¡Hala, hostia! Bien, ahora vuelvo a la cama. Vale. Hola, un pliat. Buenos días. Ha estado criogenizada. Esta llamada de cortesía. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Lol, ¿cómo ha quedado todo raro, no? Sí, ¿qué? Hostia, qué susto. Dios mío, qué mala, qué buena pinta tienes. ¿Qué? No me respondas, seguro que estás bien. Ya tendrás tiempo de recuperarte, no te apures. Listos para evacuación de emergencia. Qué bueno, ¿sabes? Prepárate, eso es lo que dice. Todo va bien, no te muevas. Voy a sacarnos de aquí. Esto, puede que quieras agarrarte a algo, es solo un consejo. ¿Qué fach? ¡Oh, me agafo! ¡Hola! ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¡Hola! Vale, ¿y qué más está fe nada? Tú, no importas. La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, aférrate se a eso, conmola, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? No ¿Tiene sabes, algún sí. sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, yo lo que salta. Estás haciendo es saltar. Acabas de saltar, pero no importa, di casa. Muy bien, ¿sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Fusión del núcleo, hola. Hostias. Bien, mira, no quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. Tío, me casi me tiras. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? La corriente de reserva se ha agotado y, claro, el centro de relajación ya no despierta a los sujetos de prueba. Espera, es algo complicado. Y, por supuesto, nadie me dice nada. No, porque deberían hacerlo. ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba que los que se supone que estoy a cargo? Cada rectángulo que sea una persona, ¿lo ves? Podría ser un de los que estuviesen ahí dentro. Solo tengo que pasarlo por aquí. Hola. Solo tengo que concentrarme. ¿Y a quién crees que van a echar la culpa a los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 malditos vegetales? ¿Ves? Le he dado. Hola, vara, la veo. Escucha, las cosas claras, ¿vale? Si alguien te pregunta, aunque nadie va a hacerlo, no te preocupes. Pero si alguien preguntase, por lo que a ti respecta, la última vez que miraste, todos parecían estar vivos, ¿de acuerdo? No muertos. Dios. Bien, ya casi estamos.
Al otro lado de ese muro hay un viejo trazado de pruebas. Hay una pieza de equipo allí que necesitaremos para salir. Creo que esto es un muelle de carga. ¡Prepárate! Un muelle de carga. Buenas noticias. Eso no era un muelle de carga, así que ya hemos resuelto un misterio. Voy a pasar al modo manual con este muro. Puede ponerse un poco técnico. ¡Aguanta! Ya casi estás. Recuerda, buscas una pistola para hacer agujeros. No agujeros de balas, sino... No importa, ya lo descubrirás. En serio, agárrate esta vez. ¡Hala! ¡Mala, veo! Conseguido. Te seré sincero. No estás probablemente en condiciones de aceptar un desafío cognitivo de este tipo, pero... Al menos eres una buena saltadora. Tienes eso de tu parte. ¡Uy! Mira, hazlo lo mejor que puedas. Nos encontraremos ahí delante. Ah, bien. ¡Hostia! Bienvenido de nuevo al Centro de Desarrollo de Aperture Science. Eso me recordaba. Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas no a nuestro funciona. No obstante, gracias a los protocolos de emergencia, las pruebas pueden continuar. Estos mensajes pregrabados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada aún en caso de colapso económico, social, ecológico o estructural. El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1. Flipa. Pues van por toda la radio, ¿aviam? No tengo una pistola portals. Hostia, ¿cómo ha cambiado todo desde el primer... Del primer portal? Las pruebas con cubos y botones siguen siendo esenciales para la ciencia, aún en caso de emergencia. Si la emergencia la causaron pruebas con cubos o botones, no se preocupe. No es probable que vuelva a suceder. ¡No! Bueno, primera prueba superada. Si eso ha de ser igual que las otras, no sé qué nos deparará a la portal 2. ¡Chan, chan, chan! Venga, vale, está cargando. Aperture Laboratories. Si se ve correr un líquido por el cuello, relájese. Colóquese en decúbito supino y presiónese las sienes. ¿En decúbito qué? Experimenta una inusual reacción por la que la red de emancipación de material puede haber emancipado sus conductos auditivos. Mis conductos auditivos se han emancipado. Ha canviat la prova, eh? Abans era automàtic, això. Ahí. El d'això, aquí. Ups. I ara, aquí. Continuo pensant que era el de cúbito no sé què. Debido a las dificultades técnicas que experimentamos, sus pruebas no están siendo supervisadas. Al finalizar las pruebas, antes de volver a la criogenización, tómese unos minutos para anotar los resultados. Un técnico de reintegración de Aperture Science le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad. Hi ha una miqueta de merda a l'ascensor, no? Oh, mare meva. En fi, aviam. Següent prova. Si la Tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal, nube inteligente u otro órgano que sea incapaz o se niegue a entrar. Se flipa, ¿no? Eso. Las torretas. ¡Lo lograste! ¡Ey, hola! Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma. ¡Sí! No. Oh, ¡hostia, qué susto me ha donado! Eso no me recordaba. Flipas. Eso es importante. Debería haberlo preguntado primero. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a LOL. De que sigues vivo ahí, te esperaré más adelante. Sí, eso es la GLaDOS. Te esperaré una hora. La GLaDOS els mata. Ofereix el pastís. Lluito i guanyo. Hòsties. Això és el portal 1. Tinc la pistola! Vinga, va, et farem un forat al malic. Ui!
Uy. Qué guay. Hòstia, sí que es nota que ha passat temps aquí dins, perquè si no... Tot això... I no hi ha ningú, o sigui, això són oficines i hauria d'haver-hi algú. Xupa, això, ara. Ui! Puede que algunas pruebas de urgencia requieran una interacción prolongada con androides militares. No tiene de qué preocuparse. Saben leer y tienen una copia de las leyes de la robótica. Una para todos. Oh. Bien. Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos, según las leyes de la robótica, Neteja. Un formulario de queja. Un futuro técnico de Aperture Science iniciará entonces el proceso administrativo de reclamación. ¿Quién sentit té que reclami algo si no hay ningú? Mare meva. La próxima prueba es muy peligrosa. Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura, sonará un jazz relajante en 3, 2, 1. Oh, un jazz. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Oh, está guay. Ya duraba masa. Cámaras. Uy, aquí está la pues esta prueba la recuerdo. No. Aquí. Uy. Oh, qué basket. Impresionante. Dado que este mensaje está pregrabado, toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación. Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido. Uy, hostia. Flipas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, raro. Bueno, creo que sería... No. Bueno, crec que deixaré el primer episodi aquí. Mira, deixaré el primer episodi aquí. I ens veurem en el segon episodi. Apa, adéu!